llegamos al viernes. Feliz, feliz, mamá, felices. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Llegamos a la primera semana de Mamá Felices a pleno. ¿Alguien va a renunciar? No, se quedan todos, perfecto. Entonces vamos a... Bueno, la verdad que es viernes y toda la semana haciendo entrevistas de lujo. Gracias a toda la producción de Productora 30 que están ahí al pie de cañón haciendo un trabajo hermoso, hermoso para acá, para Latinoamérica, para el mundo, para todos los países y poder tener entrevistas variadas, Pablo. La idea claro. es recorrer el mundo de la mano de Mamás Felices. Así que quédense porque va a haber... Y hoy tenemos México. Se queda mi amigo Maxi Lupía porque tenemos una pareja... ¿Viste esas parejas deliciosas? Bombas. Sí, claro. Bombas. Punto uno, bombas. Pero además deliciosas. De tantos años de estar juntos. No sé cuántas parejas hay en el mundo artístico. Iconos, tantos años. Íconos del amor, íconos de la música. Es impresionante. Y la verdad... Son mexicanos, pero son argentinos. Entonces, claro. bueno, también tiene que ver nuestro país en ese amor, ¿no? Estoy hablando de Amanda Miguel y de Diego Verdaguer, que ya en un segundito desde México van a hacer un show juntos con su hija, que es esa hija, cuando termine todo esto de la pandemia, tiene que venir acá, Mamá Felices, Argentina. Tiene una voz espectacular esa hija. Increíble, ¿eh? Increíble. Así que vamos a hablar un ratito de ese amor eterno. Así le pusimos hoy, amor eterno en Mamá Felices, junto con Amanda Miguel y con Diego Verdaguer. Y después, nuestra amiga Laura Lewin. Laura Lewin, que hace todo lo relacionado a temas educativos, empiezan las clases en muchos lugares del mundo, están empezando y retomando las clases. Vamos a hablar de eso. Así que ya nos metemos con todo este mundo de este amor eterno. Un poquito de Amanda Miguel hay para sentarme con Maxi y arrancar esta entrevista vía México con Amanda Miguel y Diego Verdaguer juntos. Ahí estamos con Diego, con No Voy en Tren, Voy en Avión. Les quiero decir que es su último lanzamiento. El cover de Charlie. Sí, Charlie García, pero aparte tiene una polenta el tema. Un video realmente sumamente producido. Sé que algunos piensan que soy mixto. Un clásico de Charlie. Y además, Mamá Felices logró algo bastante difícil en esta pareja, que es que den entrevistas juntos, porque por lo general dan entrevistas de forma individual. Y tuvimos así la exclusiva. Gracias a toda la gente de prensa, Claudia y todo el equipo de Amanda también. Están en imágenes, los podemos saludar con un aplauso. ¡Hola, bravo. Hola! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bravo! ¡Hola, Amanda! ¡Hola, Diego! ¿Cómo están? Andrea, acá en Argentina. ¿Cómo Muy están? Bien, muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, qué alegría. La verdad es un honor recibirlos juntos. Yo les pedí, la verdad, que hinché bastante, acá se dice hinchar, ¿no? Molesté bastante a sus agentes de prensa porque tenía ganas de tenerlo a los dos, porque es una historia de amor tan divina, pero aparte de amor, de trabajo, tus comienzos, Amanda, a los 4 años tocando el piano, como también vos, Diego, con tu trayectoria empezando en Argentina y siendo un gran compositor y artista en toda Latinoamérica, todo, digo, tienen todo lindo, chicos. Sí, bueno, gracias a Dios hemos sido bendecidos. Primero que nada, en encontrarnos. Yo nací en la Patagonia, Diego, Buenos Aires, nos encontramos muy jovencitos y jovencitos empezamos a tejer nuestra historia de amor, como dijiste en el comienzo, ¿verdad? Y aquí estamos. Están felices. ¿Cuántos ya? ¿45 años de casados? ¿45? ¿Que están juntos? Mira, este año ahora en abril vamos a cumplir 46 años de habernos conocido. Mira. Wow. En realidad nos casamos un poco después, pero nosotros festejamos siempre en la fecha que nos conocimos, que es aproximadamente mi cumpleaños, que va a ser ahora próximamente el 26 de abril, ¿sí? Que voy a cumplir un número grande, empieza con 7 y termina con 0. Impecable. Están muy jóvenes. ¿Cómo hacen para mantenerse, la verdad, ahora hablando, entrando en este momento de la pandemia, Amanda, Diego, donde sé que estuvieron un tiempo separados por esto de la pandemia, uno sí. en un país y otro en otro, y ahora se volvieron a reencontrar? Digo, ¿cómo transitan este momento? Sé que artísticamente van a hacer algo, ya lo vamos a contar, pero ¿cómo transita desde la casa, desde la familia, ¿no?, esta cuestión de la pandemia? Bueno, mira, nos encontramos en Estados Unidos, Diego en el lado este de Estados Unidos y yo en Los Ángeles. Él en Clearwater, cerquita de Miami, y yo del otro lado. Realmente cuando empezó la pandemia ninguno de los dos queríamos viajar. Claro. Pero después yo me enganché con otras cosas y entonces ya no podía viajar.
Además, si viajaba tenía que hacer una cuarentena. Me abandonó, en una palabra, me abandonó, señora. Diga la verdad, me abandonó, usó la pandemia. No, lo que pasa no, porque... es que me compró un... Bueno, aparte, decidí comprar una casa en Los Ángeles. ¿Sabés lo que hizo? Leía los portales, yo leía los portales que decían que estaban separados. ¿Cómo puede ser? Bueno, es que estábamos separados. Claro. Yo le decía, vení, me decía, no quiero viajar. No, pero me puse a comprar una casa. Y entonces ya me había metido en todo ese rollo de comprar la casa. Había que hacer el loan de la casa, había que recibir la casa, tenía que mudarnos. O vender la otra casa. Aproveché y me operé un ojo también. O exacto. Sea, regalaste mi moto. Qué bárbaro. No, sí, la verdad que es un momento también de replanteo, ¿no? Y de reordenarnos en esta nueva vida, sin lugar a dudas. Pero me encanta, Diego, que hayas lanzado para todo el mundo, para Latinoamérica y para el mundo completo, este video de No Voy en Tren de Charlie, que te quiero felicitar. La verdad, nosotros somos gracias. Obviamente muy fanáticos de Charlie García, es un ídolo. Nosotros también. Pero quiero decirte sí. que hiciste un arreglo y un trabajo de producción realmente, particularmente me encantó. Así que quiero felicitarte. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Lo aprecio mucho. Espero que a todos los fans de la música de Charlie García también lo consideren como un homenaje a su obra. También considero yo particularmente que es una canción muy alegre, con un desparpajo. ¿Por qué? ¿Por qué lo pensaste? ¿Por qué pensaste este tema? ¿Por qué pensaste este tema puntualmente? ¿Por qué quisiste hacer este tema? Porque considero que es una forma de decir con desparpajo, con autoridad, con alegría, lo que uno tiene ganas de decir, ¿verdad? Yo no me mezclo con esto, no me mezclo con lo otro, no veo las noticias. O sea, es súper actual, muy bailable. Aparte, todos somos hijos del rock and roll, el rock es libertad. Lo hice, es una del pop rock. En los 80 es una época del pop rock, donde usamos mucho drums y muchos samples. Fue el primer inicio de la era de las computadoras. Yo recuerdo mis producciones de esa época también, con unos sonidos muy similares a los que usó Charlie. El arreglo traté de respetarlo exactamente igual, okay, a como lo hizo Charlie García con su equipo, porque considero que es parte fundamental y emblemática de la canción misma. Diego. Escribí mi personalidad porque, bueno, pues es lo que me ha defendido hasta este momento y me ha dado este lugar. Te agradezco mucho. Diego, Maximiliano Lumbia te habla. Muy cinematográfico. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los dos? Muy cinematográfico el video que vemos aquí en pantalla. Y sobre todo, les quería preguntar porque los televidentes de Mamás Felices nos escriben y nos dicen: queremos el secreto, cómo hacen en tantos años de amor, de cariño, de compañerismo. ¿Cuál es el secreto ahora que se vive todo tan free y todo tan descartable de alguna manera? Bueno, yo voy a decir algo. Y yo también después. Se vive mejor con la verdad. Hemos decidido decirnos siempre la verdad y comprendernos, a pesar de que a veces, pues, hay cosas que no son tan lindas y tenemos que aceptar. Bien. Diego. Bueno, yo creo que yo particularmente, desde que conocí a Amanda, siempre mi intención fue tener una familia, tener un hogar, ¿verdad? Y lo he ido construyendo a lo largo del camino. Siempre suceden cosas en la vida que a veces nos quieren apartar de una realidad, pero yo siempre le apuesto a la esencia de nuestro amor, a lo que siempre nos motivó a estar juntos, a la esencia de quién es ella y quién soy yo. Y como bien dijo Amanda, le apostamos a la sinceridad, a la verdad. El ser humano es una constante evolución. Vamos aprendiendo, solo sé que no sé nada, me voy conociendo yo mismo, es un universo el que debo de descubrir en mí y ella en ella. Y así, mutuamente, nos vamos ayudando a descubrirnos, a entendernos y a jugar este juego de compartir la vida y hacer una familia, porque consideramos que el núcleo familiar es fundamental para el equilibrio de este planeta en todos los aspectos, sociales, políticos, ecológicos, culturales, musicales, en fin,
y aportamos nosotros nuestro granito de arena en alegría. Sobre todo para los dos, ¿no? Pero en especial para Amanda, estuve hablando por teléfono con Lucía Méndez. Ustedes saben que yo estoy parte del año en Argentina y parte del año en México. Y cuando le dije que los íbamos a tener, les manda un saludo enorme a los dos, enorme Lucía Méndez, que los quiere y que me dice que son cantantes, como todo el mundo sabe, espléndidos. Y que los shows que ustedes hacen son de alto nivel. Y hablando de los shows, están promocionando uno, ¿no es cierto? Tenemos un spot que nos mandaron vía México, Siempre Juntos se llama, y van a estar juntos el 8 de mayo, ¿no es cierto? Vía streaming, tenemos un pedacito de ese spot que nos mandaron. Cuéntenos algunos detalles, chicos, para que la gente se vaya conectando con este show. Bueno, mira, primero que nada, Lucía, un beso. Y gracias por todo. Igualmente, Lucía. Te queremos muchísimo. Y sí, definitivamente es el primer show de streaming que vamos a hacer durante toda la pandemia, a pesar de que nos lo pidieron muchísimo desde que empezó la pandemia y no nos animábamos a hacerlo, hasta que finalmente tenemos la opción de hacer este show el día 8 de mayo, que, bueno, festejando a las mamás, acá se festeja a las mamás muchísimo, y me imagino ustedes en su programa también, por eso se llama así, Mamá Felices. Las fechas son diferentes, porque ya ves que en la Argentina es el tercer domingo de octubre. Oh, ok. Sí, acá, en México es el 10 de mayo, el 10 de mayo y se para el país, o sea, lo que es el Día de la Madre es una fiesta maravillosa. Yo recibo mis flores, mi chocolate, mi marido me lleva a lo que yo quiera, comida árabe, lo que sea, lo que yo quiera, cine. Bueno, ahora no se puede. Vamos. ¿Cuánto a ver amor pasa que hay ahí? Y pregunta Amanda y Diego, ¿y cuando tienen que armar los shows propios, donde sí se unen, como en este caso, se entienden bastante bien en el repertorio, en por dónde ir, qué hacer juntos, qué hacer por separado? Digo, ¿cómo se llevan en esa, ¿no? Porque una cuesta es la cuestión familiar, pero después cuando se ponen adelante con la cuestión profesional, no sé, ¿habrá Amanda negociación? Dirá, yo quiero esto, y Diego dirá, yo no lo quiero. ¿Cómo se traslada esa energía? Claro, bueno, obviamente yo tengo mi carrera y ella tiene su carrera. Obvio. Y tenemos Ana, la suya. Y Ana Victoria tiene la suya. Tenemos una tercera realidad, que es cuando nos juntamos, cada uno canta su propio repertorio de éxitos. No podemos cantar todas las canciones que el público espera, porque eso es cuando Amanda hace su show sola o cuando yo hago mis giras o mis shows solos. Generalmente tenemos un productor que es el que lleva la guía del show. Últimamente ha sido nuestra propia hija, Ana Victoria, ella ha sido la productora de este show. Quiero, o sea que ella nos, de alguna manera nos dirige. Quiero, ya trajimos a Lucía Méndez y vamos a citar a Lucía Miranda, lógicamente, claro, quien está maravillada con la voz que tiene la hija de ambos, ¿no? Es decir, me dijo, Andrea, tenés que escuchar a esa hija de Amanda y de Diego, porque la verdad que tiene una voz privilegiada. Le hace honor a esos dos padres. Claro. Hija de artista. A ver, algo de la nena, que nos cuenten algo de la nena. A ver, ¿qué? Cuenten. Bueno. Cuando ella sale en el escenario, la gente se vuelca con ella con un amor que, bueno, generalmente tenemos programado que ella cante una o dos canciones. Uh-huh. Y la gente pues pide otra, porque realmente, digo, no es porque sea nuestra hija, tiene muchísimo ángel, tiene una voz preciosísima y su repertorio es bello, entonces... Muy versátil, sí. tiene una gran... ¿Le gustó de chiquita cantar? ¿Arrancó desde muy pequeña? Sí. Mira, lo mismo, sale a cantar con su papá una cumbia. Que nos divertimos onda, mucho. Que es divina la cumbia. Y sale con un escobillón y baila con su papá. No, pero es comiquísima. Pero también te canta una balada que te quedas con la boca abierta. Mira. Canta conmigo mi Un Corazón, por ejemplo. Canta con su papá, después canta sola. Y la gente la ama. Claro, la gente, claro. O sea, no, bueno, pero aparte lo lleva en sus genes. Y ama el show porque es un show familiar, un show lleno de éxitos. Mira, no hay muchos shows como los nuestros, ¿eh? Desde que empieza el show hasta que termina son puros éxitos. Bueno, el público que nos sigue reconoce las canciones,
hemos tenido una carrera larga, la verdad, yo tengo una carrera de más de 50 años y hay canciones que la gente recuerda, incluso de los 70, de mis inicios en la Argentina, que siguen siendo canciones muy populares y que sigo incluyendo en los conciertos, al menos dos canciones de los 70. Y así sucede y sucede. Creo que tenemos la fortuna de haber podido estar equilibrados en nuestro camino para poder llegar hasta aquí. La verdad, entonces, estamos muy agradecidos. Les queremos agradecer este tiempito. Sé que están a full con toda la movida de prensa, entrevistas, notas de acá para allá, pero la verdad les juro, hicimos todo lo posible para que pueda ingresar en este horario, porque estamos también nosotros haciendo los programas y demás, y para mí es un placer que hayan estado acá en Argentina y para toda Latinoamérica juntos, porque la verdad que es una pareja adorable y nos encanta que los podamos tener visualmente viendo los dos y compartir este ratito. Y son nuestros. En esta pareja no hay verdad, no hay pose, Andy. No, ¿eh? Yo sé. Vibran eso. Los queremos. Siempre digo lo mismo, cuando se termine la pandemia y podamos transitar por el mundo libremente y volver a hacer los shows de antes y todo, vengan para estos lados que los vamos a recibir con los brazos abiertos. Queremos. Será un sueño y es una asignatura pendiente para nosotros, lo es. Queremos mucho a nuestro país natal, lo amamos profundamente y les deseamos a todos los que nos ven, no solo en la Argentina, sino en todos los lugares a donde llegue esta señal, un abrazo muy grande, bendiciones para todos. Y bueno, nuestra música está siempre cerca de ustedes si la quieren escuchar, está en todas las plataformas musicales que existen y en nuestros canales de YouTube. Y el 8 de mayo vía streaming a través de eticket.mx están los boletos disponibles ya listos para ese streaming del 8 de mayo. Ok, estaremos ahí. Muchas gracias. Este es el aplauso para ustedes. ¡Bravo! Gracias, Amanda. Gracias, Diego. Gracias. Un beso grande. Muchas gracias a ustedes. No, la verdad, un lujazo. Impresionante, qué pareja. Impresionante. Qué pareja. Pero tenemos que ser secretos en familia de Amanda y de mí. Sí, claramente, también. ¿Eh? Va a haber muchos. Secretos en familia. Muchos. Ya están llamando por lo de la Pantoja, te aclaro. Vamos a un corte, ¿te parece, Pablito? Sí. Así hacemos después. Hay mucho más mamás felices de Latinoamérica al mundo.